No sé si recuerden que en algún momento les recomendé a un músico que se hace llamar Short Life con la canción titulada Pretty Eyes and Blue Levi's. Dime si tú no me quieres a mí, pa' que yo me pueda ir. Pues el día de hoy les vengo a compartir su último lanzamiento, que me dejó sin palabras. Se titula Tontea y todo es excelente, no encuentro error alguno en su material, todo muy bien, la estética del video, la producción, todo 10 de 10. A continuación les dejo un previo y en descripción les dejo el enlace al tema. Hey, oh, ¿cómo se menea? De derecha a izquierda, con tonea y tontea. Y tú ya ves que ella camina coqueta, yeah, cuando yeah. Mueve las piernas, yeah. Todo el mundo voltea. El día de ayer cargué un video compartiendo la teoría sobre que la sesión número 42 podría ser interpretada por Sech, debido a la relación que el panameño mantiene con el número 42. Por si no viste ese video, te dejo el enlace aquí en descripción. Y tú ya ves que ella camina coqueta. El día de hoy hablaremos nuevamente de Bizarrap y de un artista puertorriqueño que podría aparecer próximamente en el estudio de Visa. Ese artista es nada más y nada menos que Rauw Alejandro. La primicia nace a partir de la nota que Billboard le realizó al cantante boricua. Les dejaré el enlace de la nota completa aquí en descripción para que lean todo lo que dijo, porque esta vez solo nos enfocaremos a la pregunta que Santiago y Gustavo le realizaron. Eladio Carrión, Nicky Jam, ¿cuándo Rauw Alejandro junto a Bizarrap? Fue la pregunta que se le tiró para saber si es que existe un vínculo con Visa. Sí, hemos hablado alguito para ver qué inventamos, pero yo no fuerzo nada, voy con calma y he estado muy ocupado en lo que fue mi último proyecto, Viceversa, pero cuando se dé, la vamos a romper juntos. Fue lo que dijo el músico, dejando en claro que eventualmente esa colaboración va a suceder. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿les gustaría que Rauw Alejandro grabe con Bizarrap la Music Session? Y ya para finalizar le voy a mandar saludos a la gente que fue a comentar el último tema recomendado. Así que saludos para Lil Paul, saludos para Joaquín, saludos para Barry Alba 16, saludos para Isaí Rivas, saludos para Ángel y saludos para Nighty. De mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Chao.